Muy buenas tardes a todos los presentes en esta décima conferencia del Coloquio de Humanidades. Esta vez vamos a hablar del tema del canto piricua tradicional del pueblo purépecha y nos acompaña el maestro Néstor Dimas. El maestro Néstor Dimas es maestro en estudios étnicos por el Centro de Estudios de las Tradiciones del Colegio de Michoacán. Es licenciado en etnolingüística por Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Es coordinador de la licenciatura en Educación Preescolar y Educación Primaria para el Medio Indígena, Plan 90, en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 16A, Morelia. Asimismo, es asesor técnico de la Dirección General de Educación Indígena de la SEE, Morelia, Michoacán. Es asimismo miembro de la Academia de la Lengua Purépecha C y del Seminario de Cultura Purépecha. Ha realizado varias publicaciones de artículos sobre la piricua, entre los cuales se encuentran Comentarista general de las ponencias del primer coloquio Patrimonio Piricua, publicado por Pedro Martínez Joaquín, coordinador, Piricua Canto Poco Conocido, del Colegio de Michoacán, para el Consejo para el Arte y la Cultura de la Región Purépecha en 2014, La Ecología del Lago de Pátzcuaro a través de la Música Purépecha, en la revista México Indígena de México DF en 1989, La Ecología del Lago de Pátzcuaro a través de las piricuas, en el periódico El Informador de Guadalajara en 1989, La Piricua en la revista Wandari, número 2 en Vara Morelia en 1990, La tradición de la piricua en la sociedad purépecha en Relaciones, Estudio de Historia y Sociedad para el Colegio de Michoacán en 1994, El tema del llanto de la piricua en Música, Ritual y Performance, coordinada por Arturo Chamorro Escalante y María Guadalupe Rivera Costa para la Universidad de Guadalajara en 1999, y La Piricua del Pueblo Purépecha en Culturas Musicales de México, volumen 1, coordinado por Shironen M. de C. Luna, Ruiz y Jacinto Armando Cha Chantele, para la Secretaría de Cultura y la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas en 2018. Asimismo, él es miembro de los Pirer, los hermanos Dimas de Santa Fe de la Laguna. Maestro Néstor Dimas, muchas gracias por venir. Bienvenidos a nuestro coloquio y estamos todos muy interesados por lo que nos va a contar. El espacio es suyo. Muchas gracias, agradezco infinitamente por esta invitación a Miguel Solís, a ti Pilar, y pues obviamente a la directora y a la presidenta de la Sociedad de Alumnos de las Carreras Humanistas de la Universidad de Monterrey. Jessica Hinojosa y Paola Alvarado, muchas gracias por la invitación y es un honor dirigirme a los estudiantes de esta Universidad de Monterrey. Quiero mencionarles que este trabajo o estos trabajos que he realizado en torno exclusivamente a la piricua, los inicié desde la carrera en la maestría del Colegio de Michoacán. Y para ponerlo en contexto nada más, yo no sé si puedan ponerme la presentación, que no la pude realizar de la mejor manera, pero si me ayudan para ver la presentación. Gracias. La siguiente, por favor. Bien, esta tesis de maestría está al revés, pero bueno, es temas y textos del canto purépecha. Aquí precisamente fue el resultado de mi formación en estudios étnicos por el Colegio de Michoacán. Y fue uno de los primeros trabajos en profundizar lo que es la temática de la piregua. Entonces, este trabajo fue también base para que en diferentes universidades se interesaran para adentrarse lo que es el canto purépecha. En el caso de la música, obviamente va a la par, pero me enfoco más en este libro a los temas y textos del canto y al origen, más o menos, ver los antecedentes que en su momento ya les explicaré. Bien, ese es el texto que está publicado por el Colegio de Michoacán y el Instituto Michoacano de Cultura en Michoacán.
La siguiente, por favor. Bien, para hablar de la pireco tradicional, que es exclusivamente a lo que me voy a referir en esta ocasión, puedo decirles que el pueblo purépecha se conforma de cuatro regiones geográficamente identificables. Está el lago de Pátzcuaro, donde están las islas conocidas muchísimos por ustedes, Janitzio, Urandente, Cuena, La Pacanda, y Jarácuaro, que en su momento también fue isla, ahora es ya tiene un puente, entonces ya no lo consideramos como isla. Pero en estas comunidades es donde se canta y se compone la pirecua. Entonces, ahí también está la Ciénega de Zacapu, que es precisamente de Comanca o de Cueneo a Zacapu, que son comunidades también, principalmente lo que es Tiríndaro, que ha sido una comunidad que ha desarrollado la composición de las pirecuas. Ya en algunas otras comunidades como Comanja o como Naranja, Tarejero, han dejado de hablar la lengua purépecha, pero existen algunos vestigios de lo que es la pirecua. En el caso de la Cañada de los Once Pueblos, esta zona también muy fructífera en música, porque ahí tenemos en Ichán varios músicos y muchos grupos de bandas, entonces de música tradicional. Entonces sería lo que se conforma la Cañada de los Once Pueblos, sería Carapan, Tacuro, Ichán, Huáncito, Sopoco, Santo Tomás, Acachuén, Urén, Chilchota, principalmente. Entonces, en esta zona también muy identificables lo que es Carapan, Tacuro, Ichán, Huáncito y Sopoco. Dedicados también a la música y al canto. Y ya la sierra, esta es la sierra más grande, que donde se conforman los municipios, varios municipios, en donde se puede también mencionar la presencia del volcán Paricutín, que está en el municipio de Nuevo San Juan Parangaricutiro. Y esta parte de la historia me imagino que la conocen, que surgió en esta Sierra Purépecha, y aquí precisamente podríamos encontrar muchísimas comunidades, como es Charapan, como es Sicuicho, Pamatácuaro, en la Sierra más alta, y ahí tienen varias comunidades que son diversos. Lo conocemos como la Tierra Santa, porque es San Luis, San Antonio, principalmente. Ahora, en esta zona, pues también se conforman los municipios desde Nahuatzen, o desde Uruapan, desde Charapan, Paracho, Cherán, para identificar más o menos lo que es la cañada, la Sierra Purépecha. En estas comunidades y en estas regiones o subregiones, es donde se genera la pirecua. Es aquí donde se canta. Bien, ¿qué quiere decir la pirecua? Bueno, es un verbo que viene más bien del verbo piren, cantar, y con el sufijo qua, que le llamamos nominalizador, es canto o canción. Y el cantador es pireri, o sea, se le llama al que canta pireri. Dicho término se ha extendido en el español rural de Michoacán y de México como pirecuas. ¿Cómo definimos a la pirecua? Bueno, es el canto de la tradición musical en idioma purépecha con temas diversos
que contribuyen a la identidad y cohesión del pueblo indígena. Obviamente purépecha. Bien, las piriguas se cantan de manera individual, en dueto, trío, con orquestas de cuerdas o grupos corales, y en la actualidad también se interpretan en bandas de viento y ya también en tecnobandas con instrumentaciones electrónicas. Se identifican dos ritmos, el son o sonecito en compás de 3 octavos y el abajeño en 6 octavos. Para la interpretación generalmente se canta a 2 voces, primera y segunda voz. Ahora entramos a sus antecedentes sobre la música y el canto. Pues las crónicas que se escribieron en el siglo XVI nos evidencia varios elementos de información que en los grupos indígenas de Mesoamérica, vamos a llamarle así, pues hay evidencias arqueológicas en donde se han encontrado silbatos, cascabeles y caracoles, ocarinas y flautas que están en vías de estudio y análisis por los organólogos para interpretar los posibles sistemas tonales de los pueblos mesoamericanos del siglo XVI o de la época prehispánica principalmente. Las crónicas nos mencionan la relación que existía entre los instrumentos, la música, el canto y la danza con respecto a los festejos rituales que se llevaban a cabo en los centros ceremoniales, fueran estos de tipo festivo, fúnebre, o como el que nos relata la relación de Michoacán que estamos viendo en pantalla, escrita en 1541. Y ahí se nos dan información cuando se murió el casonsi, uno de los casonsi. Y dice: y llevaban ansimismo un bailador y un tañedor de sus atabales y un carpintero de sus atambores. Poníanse todos guirnaldas en la cabeza del trébol y amarillábanse. Las caras se iban tañendo delante, unos huesos de caimanes, otros unas tortugas y tomábanle en los hombros solo los señores y sus hijos. Venían todos sus parientes del apellido Eneani, Itzacap Ireti y Guanacase. Iban cantando con él un cantar suyo que empieza de esta manera: Utaineu Seyoka, Sinatayo Mako. Es indiscutible la importancia que tenía la música, el canto y la danza en las ceremonias de los antiguos purépecha, en donde residía una perfecta organización ritual estructurada por los señores principales, según la relación de Michoacán. Los sacerdotes o diputados estaban dedicados exclusivamente al oficio de atabaleros que participaban en ceremonias oficiales en los templos llamados cúes, que nosotros les llamamos yácatas. Algunos de los que tañían los atabales se llamaba atapacha, y otros que tañían las cornetas se llamaban funacucha. En el caso particular del canto, si pueden pasar la siguiente, por favor, encontramos que es realmente difícil de documentar, a no ser por las referencias de los diccionarios del siglo XVI, en donde figuran ciertos términos que nos hacen pensar que existieron maneras de cantar según se evidencia en la lengua purépecha. En el diccionario de la lengua tarasca de Michoacán, elaborado por Maturino Gilberti, y en la obra de
Juan Bautista de Lagunas, Arte y Diccionario, escrito 1574, pero este que estamos viendo es el Diccionario Grande de la Lengua de Michoacán, que no sabemos quién fue el autor. Pero, entre paréntesis, puedo decir que don Antonio Huitzimengari, el último señor purépecha, fue un personaje que estudió en la universidad, vamos a llamar la primera universidad, un primer centro de superior de estudios en Tiripetío, en 1540, 50 más o menos, y era muy amigo de Maturino Gilberti, y según Martínez Varax, eran muy amigos, y probablemente él tenía un equipo y un grupo que fueron los que integraron este diccionario grande. Bien, cierro el paréntesis, y los términos que encontramos es precisamente, como ustedes pueden ver, piren, cantar, pire piremun, cantar chansonetes, dice. Pire ratapen, hacer cantar, pirecua, canto. Pire cuaren, cantar como borracho. Piremun, cantar de coro o pronunciar lo que se lee. Pire chacun, cantar o bendecir la mesa. En otros también existe cantar el hombre, piren, cantar a otro, piretspen, cantar tiple, cuichan, zahuapechan, cantar suavemente, aspe cuan haspiren. Y existen varios términos que nos indican de que el concepto ya existía desde la época prehispánica. Estas fuentes nos advierten que los términos en su mayoría se refieren a las acciones emprendidas a través del canto para fines de evangelización, algunos. Me parece particularmente interesante los términos de pirecuaren, piretatspen, pirecupenstan, siwins pirecua y piretspecuaren. Estos conceptos nos hacen pensar que existió probablemente un tipo de canto diferente al ceremonial, que narraba los acontecimientos y exaltaba las acciones heroicas de los guerreros. Los términos sobre la manera de cantar en el mundo purépecha sugieren también que existió un canto lírico popular entre la gente común. Desde la llegada de los primeros frailes a tierras purépechas, obviamente comenzó la evangelización, utilizando todos los elementos y significados posibles para lograr su cometido, considerando indudablemente la música y el canto. Fray Juan de Torquemada nos da noticia de cómo los indígenas fueron enseñados en la música y otros aspectos que pertenecen al servicio de la iglesia. Y nos dice, la primera cosa que aprendieron y cantaron los indios fue la misa de Nuestra Señora que comienza Salve Sanct Parens. No hay pueblo de 100 vecinos que no tenga cantores, que oficien la misa y vísperas de un canto de órgano y con sus ministrales e instrumentos de música. Ni hay al de abuela, apenas por pequeña que sea, que deje de tener siquiera 3 o 4 indios que canten cada día en su iglesia las horas de Nuestra Señora, especial en la provincia de Michoacán y Jalisco. Además, Torquemada nos informa que aprendieron a escribir, pautar, hacer el canto llano y canto de órgano, y de ambos hicieron libros y salterios.
dice, de letra gruesa para sus coros. En muchos casos, los mismos frailes componían y traducían los himnos a las lenguas nativas para cantarse en los centros de evangelización. Y ponemos la siguiente lámina, por favor. La siguiente, ahí también es lo que les hablaba de Maturino Gilberti. La siguiente. Entonces, había una forma de integrar cantos, traducirlos a los centros de evangelización. A ver, yo creo que es adelante, y ahorita regresamos a esta lámina, a ver si aparece lo de Vasco de Quiroga. Ahí, sí. Himnos antiguos. Precisamente, Cristóbal Cabrera nos habla de Vasco de Quiroga. El primer obispo de Michoacán en la región Purépecha, y dice la pompa y el esplendor del bautismo, el gran número de cantores y músicos con toda clase de instrumentos, los cánticos litúrgicos, especialmente los himnos traducidos a su propia lengua, compuestas por el anciano obispo, quien me los había dado antes a mí para que examinara su metro y ritmo. Eran estos himnos tan piadosamente afectuosos que con dificultad se hallarían otros mejores. Desde los himnos antiguos, en Purépecha, en la comunidad de Santa Fe de la Laguna, se canta una alabanza, bueno, varias, pero una, cada año el 15 de agosto, y parece ser que es la misma de cada 8 días, los viernes en la tarde y según por las mañanas también, que se llama Guarí Yurishe, y este canto se realiza en el hospital, o sea, en la hospital, escuela, hospital pueblo, que le llamamos Yurishe, Casa de la Virgen, en donde fundó o en donde construyó, mandó construir Vasco de Quiroga ese espacio para realizar la reconstrucción de lo que era el guayameo anterior. Y fue precisamente en 1533 cuando llegó y el día 14 de septiembre puso la cruz en este lugar y lo nombró Santa Fe. Si recuerdan ustedes, también construyó en la Ciudad de México el Santa Fe, Santa Fe de México, donde realizó ordenanzas que aplicó en México, Santa Fe de México y en Santa Fe de la Laguna. Bien, este tipo de cuestiones ya son en otro campo, pero es importante señalar que tuvo una influencia Vasco de Quiroga en torno a la parte jurídica, por llamarle así, en la parte religiosa y en la parte política. Entonces, dentro de ahí es donde utilizó el canto para la conquista espiritual. Y estos cantos, o este canto se refiere a la Asunción de la Virgen María. Y regresamos a la anterior, por favor. Los agustinos tuvieron también una importante inclusión en el territorio antiguo, y especialmente en la Tierra Caliente, en Tiripetío, fundaron un convento
y que nos describen como uno de los principales monasterios que hay en la provincia de Michoacán. Y más curioso en una cosa, ha sido estrenado y lo es hoy, cuando escriben, en 1580, y es su capilla de música, así de voces como de instrumentos, de chirimías, flautas, orlos, vihuelas de arco, trompetas, todo amaestradamente, especialmente las chirimías, que son los mejores de la Nueva España de indios. Hay órganos y todo esto tocan los indios los días señalados de fiesta. Este es un fragmento de la relación de Tiripetío que lo cito en Álvaro Ochoa. También en esta parte que ya leyeron, en los pueblos de la sierra, los frailes también trabajaron la doctrina y obviamente diseñaron la enseñanza de la música y el canto, utilizando los elementos anteriores de reminiscencias prehispánicas. Y así lo describe y así lo define también lo interpreta Álvaro Ochoa a Fray Sebastián de Trasierra, que él no tuvo mayores problemas para que los purépechas de la sierra aprendieran la versión europea del canto. Y ya en las prácticas destacaron los de Parangaricutiro y Sacán, en donde Basalenque afirma que hay tanta curiosidad en la música de coro y la doctrina que iguala a la de Cirostro. Quiero mencionar aquí que Sacán y Parangaricutiro están cerca y en Cirostro fue donde se ubicaron los agustinos y pusieron ahí un convento en donde, así como nos describen, utilizaron la música y el canto. Quiero mencionar que Parangaricutiro es precisamente donde se tapó parte con la erupción del volcán Paricutín. Y Sacán está relativamente muy cerca, y que en esa zona se implementó esta forma de la versión europea del canto, que obviamente era con finalidades de la conquista espiritual. Por eso, no es difícil suponer que de este aprendizaje a través de la iglesia surgieron los primeros modelos musicales paganos que se integraron a los modelos nativos indígenas, modelos nativos antiguos que aún se conservaban y que fueron incorporándose a los repertorios de las fiestas de los purépechas. Una vez que estos se apropiaron de los instrumentos que trajeron los españoles o los colonizadores, pero que también aprendieron a fabricarlos. Tenemos el caso de Paracho, donde se elaboran las guitarras, los violines, las vihuelas, etc. Muy buenos fabricantes en Paracho, especialistas para estos instrumentos de cuerdas. Si pasamos al siguiente, por favor. Ajá. Ahí nos quedamos, si quieres, ya ahorita les solicito ya en su momento. Aún no se tienen fuentes que demuestren ejemplos de partituras sobre el tipo de música purépecha de los siglos XVI, XVII o XVIII. Según los músicos purépechas, dicen que esta se ha venido transmitiendo a través de la tradición oral,
lo cual es contradictorio, ya que las fuentes escritas hablan de la habilidad que tuvieron los purépechas en la lectura y escritura de partituras. Puede ser que algunas se encuentren archivadas en las parroquias o se guarden celosamente entre los archivos personales y familiares de los músicos, como guardan los documentos hereditarios o los títulos primordiales de las comunidades, o en su caso, que se hayan quemado durante los diversos movimientos sociales por los que han atravesado las comunidades. Respecto a la afición al canto de coro, que se implementó tanto con los agustinos, con los franciscanos, este fue haciéndose más popular fuera de la capilla, o fuera de las capillas, fuera de la iglesia, y se comienza a practicar con temática diferente a los de los cantos cristianos. Pero siempre sostengo que tenían reminiscencias que fueron transmitidas en diferentes momentos con diferentes generaciones, la manera y la forma de canto y de música. Así es que aquí es donde me pregunto, ¿sería este deslizamiento de lo religioso a lo pagano que diera por resultado la aparición de lo que actualmente llamamos pirecua? Si fuese así, parecería en primera instancia que la pirecua nace del sincretismo de la música y cantos religiosos europeos con la reminiscencia de la música y los cantos prehispánicos, utilizando como medio de expresión la lengua purépecha. Pero quizá todos estos antecedentes son básicamente raíces comunes del canto de los purépechas, que al parecer logra su madurez hasta el siglo XIX. Las pirecuas antiguas han corrido la misma suerte que la música escrita de los purépechas. De los escasos textos conocidos del siglo XIX, no se conocen sus datos precisos, más que los años de recopilación o edición, y en su mayoría se desconoce el autor del texto, por lo que se rescatan como ejemplos anónimos. Pasamos al siguiente, por favor, a la siguiente lámina. Ahí el análisis de los textos de pirecuas que hice en mis estudios, en el libro que se publicó, me hacen reflexionar en la evolución que ha sufrido el canto en lengua purépecha a través de diferentes épocas de la historia. Los textos más antiguos se refieren a la lírica filosófica, de carácter cosmogónico, teogónico, como lo califica Ramón Martínez Ocaranza, cuando analiza la pirecua tam joscuecha. Además, nos muestra el pensamiento purépecha de lo efímero de la vida. Ramón Martínez Ocaranza fue un poeta, maestro de etimologías, maestro de literatura, un gran personaje en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que implementó este tipo de enseñanza en la universidad. Y rescato esta parte de este texto. Esta es una pirecua. Desgraciadamente no conocemos
la música. Pero existen algunos compañeros, compañeras investigadoras, o pireris, cantantes de la Pirecua, que tienen esta versión y que ya se tiene la música. Ojalá que la puedan publicar y que podamos conocerla. Pero esta parte para que ustedes escuchen cómo, de qué manera se expresa en purépecha. Ham hoshuecha. Uchiet minzit mamaran de miontasun. Ham hoshuecha nerangua parin. En mere mere naripak. Katsu. Menderus minkis andaruti. Perhi ekiniwak. Menkun kamarok. Kanomen kanatzen. Miran, jínate, nirashaka. Y la traducción, ustedes la pueden leer en español. Mi corazón muchas cosas recuerda. Al ver las cuatro estrellas resplandecer, ellas siempre saldrán, pero cuando yo me marche, me iré para siempre y nunca retornaré. Me voy, pobre de mí. Estoy muriendo. En otros ejemplos también del siglo XIX, pueden pasar la siguiente lámina, por favor. También los contenidos expresan sentimientos, pasiones y amoríos a través de metáforas, tomando como motivos a las flores. Que esta es una característica de la pirecua. La mayoría de las pirecuas se refieren al canto hacia la mujer, expresadas en metáforas referidas a las flores, comparándolas con las flores. Tal es el caso del texto de Sumactutut, que rescaté del libro México a través de los siglos, que fue escrita por la obra de Vicente Riva Palacio, que se publicó por primera vez en el año de 1863, cuando Riva Palacio hacía campaña contra la intervención francesa. Y que en su texto de esta obra a través de los siglos, lo pone como a pie de página. Y nos dice que en esta zona, que es la zona de Uruapan, dice, existe un canto muy, muy bello que ha llamado mi atención, que la escribo aquí, en este texto. De ahí fue donde lo encontré. De estos textos son los más antiguos. Esta pirecua tampoco. No se conoce la música. Pero en su ritmo, en la lengua, casi casi se podría interpretar. Escuche. Shepari, 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 suma tutuki ningún. Asuk sumatore, asuk sumatore, kahimi hueca zupan. Tzutzukura pitikio wat, tzutzuk tzupambit kariot. Shepari, 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 sumak tzutzuki ningune. Es un canto. Tendría que ser un músico que nos indicara a ver de qué manera esto se podría realizar, porque el ritmo, la música lo tiene en su letra. Flor de añil. Cuidado, cuidado, cuidado con la flor de añil. Que no te envuelva, no te envuelva. Y allí quiera florear. Y la flor blanca se enojará y la flor amarilla se marchitará. Cuidado, cuidado, cuidado con la flor de añil. Bien. En esta misma etapa podríamos
ubicar a la Pirecua Tzotzicurapiti, flor blanca, que posteriormente se conoció con el título en español de flor de canela. Si puedes pasar la siguiente, por favor. Que esta es una de las más conocidas. Aquí, nada más como ejemplo, pongo en español. Esta pirecua se ha conservado a través de la tradición oral, con música y texto. Se reconoce la autoría a Domingo Ramos de Sacán. Se desconoce la fecha de la creación. Sin embargo, se cuenta con algunos datos y fechas de recopilación. Particularmente, en 1900 fue publicada en el Odeón Michoacano de Mariano de Jesús Torres, periódico. También se encuentra publicada en Fogatas de la Revolución, Toque de Diana de Alfredo Ibarra Jr., sin fecha, con el título de Luisita, pero en su contenido tiene fragmentos del texto anterior de Flor de Canela. Y esta es muy famosa, yo creo que esta es la que se ha escuchado más con varios grupos. Esta es Flor de Canela, suspiro, suspiro, porque me acuerdo de ti. Suspiro yo, suspiro cuando me acuerdo de ti. No llores más, no sufras más, nunca te olvidaré. Suspiro yo, suspiro cuando me acuerdo de ti. Esta es una versión. En Purépecha también existen 3 o 4 versiones. Pero esta es de las más antiguas también y la más conocida. La siguiente recopilación de este texto se realiza en 1923. Recordemos que yo la localicé en 1900, publicada en Morelia, por el Odeón Michoacano, por Fogatas de la Revolución y Toque de Diana. Ahí lo localicé en 1900. Para 1923, publicada 2 años después en Mexican Folkways por Francisco Domínguez. Por primera vez se presenta en papel pautado dentro de la descripción de las canacuas en la comunidad de Paracho. Las canacuas son interpretaciones de música, danza y canto que se utilizaban para dar la bienvenida a un visitante distinguido, fuera un padre, un obispo, un político, etc. Esta pirecua es una de las primeras que se muestran junto con su traducción para cantarse en español. Pues, además de las flores, he detectado títulos de otras pirecuas antiguas con nombres de personas exclusivamente de mujeres en diminutivo. Por ejemplo, Josefinita, que esa también es una de las que más se han interpretado, Francisquita, Luisita, etcétera. En su contenido hacen uso de palabras y frases y traducciones completas al castellano, como el mismo caso de Flor de Canela y Josefinita. Según algunos pireris de la antigüedad, era una novedad cantar con algunos préstamos del español que hacían más interesante a la pirecua. Y de este modo, tanto el pireri como el compositor adquirían cierto prestigio. Si podemos pasar la siguiente, por favor. Aquí. Para finales del siglo XIX y principios del XX, reconocemos indicios de otros contenidos de la pirecua
empleado como fuente de información sobre las diferentes problemáticas que aquejan a la población purépecha. Por ejemplo, esta, ¿a qué canalla este gringo?, de autor anónimo, que en su contenido expresa la denuncia y el sentimiento por la explotación de los recursos forestales por algunos extranjeros privilegiados en aquel tiempo, que vivieron en una buena parte de la región del lago y de la sierra. Las pirecuas contemporáneas y de nueva creación siguen los modelos antiguos con innovaciones de una gama de temáticas. Quiero mencionar que esta pirecua, existen dos versiones, una que realiza, que canta Rocío Próspero Maldonado, Pireri, de Tingambato, y los hermanos Dimas. Esta es una versión que no cambia mucho, pero es una manera de la manera de en que se interpretaba por nuestros abuelos, bisabuelos. Porque esta se creó después de 1900, porque Porfirio Díaz dio concesiones para que los norteamericanos pudieran ingresar a explotar los montes de la sierra a través de la incursión del tren. Y a eso se refiere, si ustedes ven en español lo que dice. Pero rápidamente, cómo se canta. Dice, a qué canalla este gringo, yas corinjacus chataricia, iscunda estrenum gorocan, iscunda hueponjara. Huat queritu, huat azula, y kentungen lastimusunzan. Chances ashe, huat azula, jimboken izan, teusleí, shanguagrariptia. A que canalla este gringo. Esta pirecua de denuncia, de sentimiento, de protesta por esta situación que empezaron a arrasar, por este personaje llamado Santiago Slade, pero aquí en Apirecua aparece Santiago Islay. Y esto todo fue desde lo que ustedes conocen de la ruta del tren. Si nos ubicamos desde Pátzcuaro, va hacia Uruapan. Y cuando habla de Pichátaro es porque había una vía por ese lado, porque en la actualidad la vía no pasa por Pichátaro. Entonces tenían una serie de ramificaciones, caminos de vías que metieron para poder desforestar. Y este sentimiento de esta lástima por ver al Cerro Azul ya sin árboles. Esta es otra temática que veo en las primeras pirecuas. Algunos pireris ya más acá, más posterior a esto, grabaron por primera vez discos de larga duración. Entre ellos, habría que citar aquellos primeros, el trío Purépecha de Tiríndaro. Aunque con anterioridad ya existían las grabaciones hechas por etnomusicólogos como las de Henrietta Yurchenko en los años de 1953 a 1963, Tomás Stanford y Raúl Helmer. Por estos mismos años, el doctor Librado Pérez Vega y el arquitecto Arturo Macías de Uruapan realizan una serie de grabaciones con grupos regionales de bandas, coros de mujeres interpretando pirecuas, orquestas y música de danza. Le siguieron también las grabaciones del grupo Erandi de los hermanos Bautista de Paracho, con las hermanas Pulido al inicio, que son las tías
de las hermanas Solorio, o más bien, las hermanas Solorio son las tías de las hermanas Pulido. En la actualidad, han incrementado en muchos cientos de grabaciones ya en CD y video. Comentan algunos músicos y pireris que el canto en público era exclusivo de los hombres y fue por los años de 1960 que aparecen en escenarios al público las mujeres pireris y también empezaron a grabar entre ellas Nana Concelo y Tata Juan Crisóstomo de Quinceo, los hermanos Dimas de Santa Fe de la Laguna, el dueto Turícuaro, Dominga y Salomé, y el dueto Sierra Galván de Charapan, el de los Gavilanes de la Cantera, los Halcones de Sicuicho, también aparecen solistas como el caso de Nana Paulina Nicolás de Ocumicho, Rocío Próspero de Tingambato. La actualidad más acá, también aparece Erandi Cuiriz de Santa Fe y María Elena Murillo de Tanaco. Y aún hay muchas que cantan en las comunidades y en Estados Unidos de Norteamérica. En esta última etapa hay muchísimos jóvenes que están interpretando la música tradicional purépecha y la pirecua tradicional. Muy bien, pero también se han integrado diversas formas de composición. Ya con otros ritmos, que sería otro tema tratar y analizar esta forma del canto en la actualidad. Podemos pasar la otra, a lo mejor ¿hay alguna otra? Sí, esta es la que decía de las grabaciones. La siguiente, por favor. Bien. Bueno, no obstante, la utilidad histórica de estas grabaciones, la mayoría de las instituciones les han dado poco valor. Su difusión ha sido mínima y los medios de comunicación masiva esporádicamente han difundido este tipo de música, con excepción de las radios comunitarias de las cuatro regiones del pueblo purépecha. Y principalmente, pues, más interno, más local. Han trabajado varios compañeros que han difundido la pirecua y que han llevado este canto a diversas partes del mundo. Podríamos decir que en todas partes del mundo, desde los hermanos Bautista en China, compañeros como La Bola Suriana, que es un grupo que interpreta música tradicional, música latinoamericana, pero integra en sus audiciones música y la pirecua. Igual que el dueto Sacán, igual que la misma Rocío Próspero, varios han difundido, pero no igual, vamos a decir, en los medios de comunicación como es las radios comerciales o las televisoras de las regiones o del mismo gobierno del estado. Bien, en noviembre de 2010, junto con la cocina tradicional y los parachicos de Chiapas, la pirecua fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Dicho nombramiento ha provocado diversos proyectos, diversas controversias de los compositores, músicos y pireris. Hasta el momento,
¿No hay, hay algún proyecto institucional para fortalecer y difundir esta tradición musical? Ya sé que están retomando la Secretaría de Cultura esta parte en el estado de Michoacán. También la pirecua contemporánea está en una franca decadencia, ya que quedan pocos compositores y las generaciones actuales jóvenes integran en sus composiciones diversos ritmos influenciados por la música comercial, por lo que ya no se considera dentro de la tradición del canto. Algunos de los compositores que podemos mencionar: Domingo Ramos, Uriel Bravo, Lambertino Campos, Cruz Jacobo, Teodoro Vicente Lemus, Juan Victoriano Cira, el que aparece aquí en esta fotografía, Nicolás Bartolo Juárez, Juan Crisóstomo, Eduardo Lucas Asensio, Jacinto Rita, Ismael Bautista, Taurino Murillo, Benito Sierra. Benito Sierra, que acaba de morir hace como un mes, de charapa. Domitilo Alonso aún existe, José Guadalupe Rodríguez, Arturo Jiménez, Agapito Secundino aún vive, José Concepción Corona, José Guadalupe Rodríguez, Aurelio de la Cruz, Ismael García Marcelino aún existe, Antonio Atilano López también. Los demás ya han fallecido. Y muchos más que quedaron en el anonimato, pero que formaron parte de alguna orquesta o que eran maestros de coro u organistas de iglesia, varios de ellos. La composición no es exclusiva de los varones, también existen mujeres compositoras, pero han quedado en el anonimato y muchas no son visibles. Y esta parte de la declaración como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad ha sido un problema difícil, porque los que lo propusieron fue a través de la Secretaría de Turismo en el estado. Y dentro de lo que puede ser el consejo, no consideraron a los pireres, ni a los compositores, ni a los músicos. Y esa es la parte de la controversia, y que obviamente, pues, al no considerarlos, hay ese problema, porque ahora, como decía, la Secretaría de Cultura está retomando las funciones y las acciones que debe de hacerse a partir de este reconocimiento. Pero ojalá que se considere a los pireris, a los músicos y a los compositores. Así es que esta es la parte de la forma de que se revisen las políticas públicas para el desarrollo integral de la cultura, integrado ahí la pirecua. Entonces es un trabajo que también nosotros, por nuestro lado, como pireris o como compositores, como músicos, tenemos que pensar en proyectos a corto plazo para la enseñanza de este tipo de conocimientos a las nuevas generaciones, principalmente a los niños, y que en las escuelas se considere como un elemento importante que se tenga que estar integrando. Y qué bueno que ustedes, dentro de las humanidades, consideren este tipo de contenidos que se pueden analizar y difundir para conocer la riqueza cultural, musical, que tenemos los diferentes pueblos originarios de México. Así es que tienen un documento de referencia que traté de guiar, para que me guiara, y pues lo pueden tener para consulta
Se los dejo para que vean la posibilidad de aquellos compañeros o compañeras que se interesen en la revisión de este material que les dejo. Les agradezco mucho, pero sus comentarios y sus preguntas y sus observaciones les agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestro. Estuvo muy interesante la ponencia, sobre todo cómo fue esta evolución. Pero antes de continuar, se va a abrir la sesión de preguntas. A los que están presentes en el Zoom, nos pueden enviar sus preguntas en la cajita de preguntas y respuestas. O también, si nos están viendo en Facebook, también pueden dejar ahí sus preguntas y también las leemos de ahí. De hecho, ya tenemos una pregunta. Que la primera pregunta es, ¿cómo podemos nosotros ayudar a los cantantes para así que tengan más transmisión y difusión y que su obra sea más conocida alrededor del país y del mundo, si se puede? Muy bien, yo creo que los centros de investigación, las instituciones superiores, pueden aportar muchísimo para la difusión y el conocimiento de este tipo de tradición musical. Como el caso este, de que se realicen audiciones didácticas para invitar a los propios pireris, a los propios compositores, y que ellos puedan de viva voz explicar lo que ellos hacen, dónde se hace, cuál es el ambiente en el que se desenvuelven para la interpretación. Porque quiero mencionarles que mi experiencia en las diversas audiciones que me tocó acompañar a los hermanos Dimas, fui a muchísimas universidades. Allí precisamente en Monterrey, recuerdo que creo que hay un centro de Alfa o Gamma, algo así, un centro cultural. Presentamos una audición con todos los apoyos técnicos para que la pirecua se leyera tanto en purépecha como su traducción. Y ese tipo de centros estaban apoyando para la difusión de la pirecua y el apoyo, obviamente, para los pireris. En este caso, podría pensarse en este tipo de apoyo para la difusión, como ha sido la situación que les digo, porque se tiene que entender que el significado real de la pirecua es en la comunidad. En el caso externo, que es en las ciudades o en los centros universitarios, pues ahí se tiene que explicar, se tiene que difundir, sí, pero con elementos un poco más sistematizados de lo que es la pirecua, para que se pueda entender y que sean, como decía, los propios compositores y pireris. Entonces, hay varios que, como decía, ya no existen, se están, y más con esta pandemia, parece ser que fallecieron varios compositores. Ojalá que, igual que ustedes, se interesen otras universidades, otros centros superiores para difundir, y que a lo mejor algunos de los compañeros de humanidades puedan investigar, tener algunas líneas de trabajo
en este campo de la tradición musical, que es un gama muy amplio, sobre todo en el canto, en la música y en la danza. Y en artes plásticas también, podríamos mencionar también que hay muchísimos compañeros que están trabajando diversas áreas. Así es que yo creo que para la mejor ayuda sería esa, la promoción y la difusión, el estudio, la investigación con los propios participantes en la composición y en el canto. Muchísimas gracias. Y sí, espero que realmente pueda haber más difusión porque se ve muy interesante. Y de hecho tengo otra pregunta aquí en el chat de Luca Nizales. Un saludo. Buenas tardes, maestro Dimas. Muy importante el tema que nos está mostrando de la variedad musical que enriquece nuestra identidad como país y que tiene dos preguntas en específico. ¿Qué papel o función tienen los cánticos dentro de la historia purépecha? Y también, ¿hay comunidades o grupos cerca de Nuevo León donde se promueva este canto? Perdón, oí entrecortado la última parte de esa pregunta. Una disculpa, la última pregunta, aunque es más específica en nuestra región, si hay comunidades o grupos cerca de Nuevo León donde se promueva este canto. Ah, cerca de Nuevo León. Sí. No, desgraciadamente no conozco ningún grupo que esté cerca de Nuevo León. Lo que sí sé es que en ocasiones, a través del gobierno del estado o a través del gobierno municipal, cuando hacen hermanar a los municipios, se han llevado de acá de la región a algunos municipios de Nuevo León. Y en el caso del gobierno del estado, los intercambios culturales que se envían en fechas muy importantes para del estado de Nuevo León en Monterrey, han estado algunos grupos, principalmente a través de los ballets folclóricos que también se cuenta aquí en la Casa de la Cultura en Morelia, y en la Secretaría de Cultura, pero no conozco que haya algún grupo cercano a Nuevo León. Perfecto. Digo, también sería una muy buena idea que pudieran haber más grupos aquí para acercarnos más. Otra pregunta de Lu, ¿qué papel o función tienen los cánticos dentro de la historia purépecha? Esto es muy importante, los cánticos, porque como observaron, en el análisis que hacía de los textos del siglo XVIII o del siglo XIX, más bien, la forma de entender el mundo, muchas cosas nos pueden decir ese tipo de textos, aunque nada más he localizado una cuando hablo de cuatro estrellas. Esta es la filosofía y la forma de entender el mundo y de entender esta parte de la filosofía propia de la vida y de la muerte, que son cánticos que eran como parte de un canto ceremonial, ritual, de la época prehispánica, o sea, con esa visión para difundirla en esa parte ceremonial o en los cánticos para no olvidar lo que somos en esta tierra, en este ambiente o en esta vida, para tener esa filosofía, esa cosmovisión de nuestro mundo, porque muchas cosas los expresamos en lengua, o sea, en nuestra lengua
entendemos al mundo de una manera y también interpretamos a través de nuestra lengua al mundo. Entonces, encierran muchas cosas. Ahora, luego, estos cantos también son para crear conciencia, como el caso de Ake Kanay, este gringo, que es un cántico de protesta por las atrocidades de la deforestación, de las políticas que se implementaron, según esto, para el desarrollo. Entonces, en lengua lo que se está haciendo es denunciar y crear conciencia para salvaguardar nuestro medio ambiente. En el caso de los otros textos, donde les digo que hablan de metáforas y que le cantamos a la mujer y a las flores, también le cantamos a la muerte. Recién, ahora, del día 1, 31 y 1 y 2 de noviembre, existen cantos sobre la muerte, sobre cómo entendemos la muerte, cómo la interpretamos. Entonces, es para fortalecer nuestra identidad, y yo diría fortalecer la lengua y la cultura a través de los cantos, a través de la pirecua. Yo creo que esta es la cuestión que ha permeado y que sustenta toda esta variedad de contenidos de la pirecua, que es un elemento que nos apoya mucho para fortalecer nuestra identidad. Yo creo que eso sería el análisis y la idea de lo que tenemos y que nos aporta la pirecua a nosotros, a los pueblos, digo, a las comunidades, al pueblo purépecheo. Muchas gracias también por esa respuesta, muy importante. Y hay otra pregunta, aunque esta ya es más sobre su propia trayectoria, ya que usted también es un pireri. ¿Cómo decidió volverse pireri? Bien, el pireri, yo creo que esta es una especie de oficio. Y quiero retomar los ejemplos de los cantores y los organistas de las iglesias. Hay varias personas que colaboraron en la iglesia y que posteriormente pues dejaron a sus familiares para que continuaran esa actividad, pero eso en la iglesia, pero afuera tenían ser músicos, ser intérpretes, ser compositores, porque estudiaban música, podían escribirla y leer las notas en papel pautado. Comparo también con los oficios de ser alfareros o artesanos. En las comunidades de Paracho, los que hacen violines, los que hacen guitarras, los bisabuelos han tenido ese oficio y que han mantenido hasta ahorita, son especialistas en cada rama. En el caso de los alfareros o artesanos, también cada familia es especialista en algo. Y aquí, yo creo que en lo particular, pues mi bisabuelo fue músico, fue compositor, fue organista. Y de ahí su hijo, el abuelo, también era
músico, y también componía y tocaba y le interesaba y hacía como un oficio que se tiene en la comunidad. Luego, ya nuestros padres pues también componían y cantaban. Ya nosotros también nos interesó por esa relación familiar que se tiene. Quizás no todos puedan o quieren continuar ese oficio, pero siempre hay alguien que retoma para seguir desarrollando, seguir difundiendo nuestra música y nuestra pirecua. Y ya en el caso particular, obviamente que yo inicié desde niño, una anécdota de que mi abuelo materno me llevó a Sinaloa, a Los Mochis, para ayudarle a vender artesanías y entre todas las artesanías, la guitarra. Entonces me enseñó a afinar, porque se tenían que vender ya las guitarras afinadas. De hecho, me gustaba mucho, pero no podía tocar, no podía afinar. Y a partir de ahí, empecé a interpretar, a tocar la guitarra, a aprender y a cantar. Muy, muy niño. Por eso se admiraban cuando yo afinaba una guitarra. Se sorprendían algunas gentes que compraban mis guitarras. Y desde entonces empecé a escuchar, porque en la calle de mi comunidad salían en la noche a cantar muchachos cantaban en la calle. Yo salía y los escuchaba, me fue interesando y fui aprendiendo pirecuas, me gustaron y me aprendí varias que después me integré a estos jóvenes ya mayores que yo para interpretar. De ahí se dio cuenta a mi familia, porque ya para entonces mi tío José y Angelita Dimas ya cantaban desde 1900, creo que fue en el 69, 68, 69, y para entonces yo ya estaba en la preparatoria de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ya con mayor presencia en mi comunidad para interpretar pirecuas en serenatas o en mañanitas, que era una organización de jóvenes que íbamos a felicitar a sus novias en su santo, en su cumpleaños. Y esa era una forma de participación interna de un pireri. Es ahí, ese es el pireri. De ahí es donde se le reconoce. Así es que posteriormente que se dieron cuenta mis familiares, pues me invitaron para integrarme al trío. Bueno, éramos tres, pero decimos, los hermanos Dimas eran dos voces nada más. Y desde ahí, desde 1976, cuando fui por primera vez a un concurso regional, desde el 76 hasta que falleció mi tía, fuimos y estuvimos ellos más de 40 años. Yo creo que yo los acompañé como 30, 32 años en diferentes escenarios, sea en la comunidad de las cuatro subregiones, en diferentes concursos, en las ciudades de Morelia, Uruapan, aquí en el estado, en la Ciudad de México, en Estados Unidos, principalmente. Ellos fueron a Sudamérica, también a Europa, y bueno,
Entonces, todo esto es la manera en que uno llega a ser Pireri. Por lo tanto, el Pireri se hace en la práctica, en la integración en la comunidad para cantar y en aportar sus cantos para la reflexión y para la salvaguarda de esta tradición musical. Muchas gracias por su respuesta. Es increíble cómo no solamente ayuda a investigar sobre la pirecua, sino que usted también es pirer y eso es fantástico. Por ahora, creo que esas ya son todas las preguntas. Este ha sido un tema realmente increíble, ver cómo a través de la pirecua es una forma de mostrar la historia y la evolución de los purépecha también. Y es una hermosa tradición. Personalmente yo tengo una pregunta personal para personas no purépecha como yo, que nos interesa investigar más del tema, ¿cómo podemos acercarnos más para aprender más sobre la pirecua? Sí, yo creo que la bibliografía es básica. Hasta el momento hay un texto que se llama Pirecua poco conocida, que fue publicada por el Colegio de Michoacán, de un encuentro, de un coloquio que hicimos también y que se integraron, que tienen ahí en lo que mencionaron algunas de mis participaciones en la publicación de textos, y en esa parte están varias ponencias de diferentes compañeros y compañeras, tanto de la UNAM como de las universidades, de la Universidad Michoacana, de la Universidad de Guadalajara, de centros de investigación. Publicaron varios estudiantes que están haciendo tesis, ya los terminaron, parece que ya se titularon, pero hicieron este tipo de investigación de cómo se compone, por ejemplo, la pirecua, cómo se canta, etcétera, ritmos, Entonces, son varias líneas de trabajo que están ahí. Yo les recomiendo que a través de la bibliografía está el libro que se publicó en mi tesis. Hay varias grabaciones, hasta en YouTube, en diferentes formas se están publicando. Y si se quisiera conocer más, se puede hacer tanto en bibliografía como en material editado en CD o en lo que es los videos, que hay bastantes, y tener bien claro cuál es la música tradicional o cuál es la pirecua tradicional, la manera en que les decía que se canta y se toca, porque hay otras formas que también mencioné que ya es copiada de la música comercial. Pero sí, podría ser de esa manera. Y la otra pues sería a través, no sé si a través de del internet, porque también hay varios textos, pirecuas, hay varias formas, pero principalmente si se quiere, en el caso para la cuestión académica, pues sería a través del Colegio de Michoacán, en este caso, ahí hay bastante material, igual que con la UNAM, al igual que con la UNAM ENES de Morelia, que también hay compañeros que están trabajando sobre esto, y están promoviendo un centro de documentación de la pirecua. Que esto parece muy interesante, una vez que esté, acercarse a este centro, porque va a concentrar todos los materiales, investigaciones que se publicaron, las grabaciones, videos y todo. Ojalá que se logre en ese centro. Sería importantísimo
tener la plataforma o el link para poder realizarlo, porque se puede hacer de esa manera. Entonces, estaremos pendientes, ojalá que sea en breve, y saber de qué manera podemos consultar, y con todo gusto, ustedes pueden hacerlo desde su universidad a la ENES de Morelia, o sea, a la UNAM de Morelia. Muchísimas gracias, maestro, definitivamente para tenerlo en cuenta. Y con esto ya estaríamos finalizando. Una vez más, muchísimas gracias, maestro Néstor Dimas. Este ha sido una ponencia muy interesante y realmente creo que nos ha ayudado a acercarnos más a este aspecto tan importante de la identidad cultural del pueblo purépecha y por ende de la identidad cultural de nuestro país. Muchísimas gracias por esa ponencia y también muchísimas gracias a todos ustedes que nos vieron el día de hoy. Recuerden que esta es la antepenúltima ponencia del coloquio. Va a haber una mesa de diálogo hoy a las 6 de la tarde sobre la visibilidad en el pueblo purépecha. Y mañana va a ser nuestro cierre con una última mesa de diálogo sobre el trabajo de los artesanos purépecha. Entonces, para que estén al pendiente y sigan viendo nuestras últimas ponencias, eso sería todo. Maestro Néstor, por favor, si puede quedarse un momento mientras se van los participantes. Y para el resto, pues sería todo. Muchísimas gracias por vernos hoy. Esperamos verlos hoy a la tarde y que tengan una buena tarde. Muchas gracias, Pilar. Miguel Solís, a sus órdenes.